Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar. Hoy vamos a estar haciendo la reacción a la temporada número 12 de RuPaul's Drag Race. Las chicas que hicieron el corte para el cast, bueno, a ellas las vamos a ver, pero fuera de drag. Y vamos a ver qué tal luce, cómo se ven, si están ricas, si no, si hay que matarlas, si hay que cogérselas, si hay que casarse. O sea, no que voy a jugar ese estúpido juego, pero te digo, tú sabes, como que vamos a ver qué tan sedienta está mi vagina por esos hombres. Entonces, si quieres ver el video, no te vayas, suscríbete, comparte, comenta, regálame un like. Y vamos entonces con la presentación para empezar este video de hoy. Ok, so, muchísimas gracias al canal Drag the Lore o whatever, como se diga, por haber hecho este video. Sí, Drag the Lore, es como se llama el canal. Entonces, bueno, vamos a darle un play. Drag Race Season 12, Queens Out of Drag. Let's see who's the hottest tray of them all. Okay, Aiden Zane. Blah. Blah. Esta niña está confundida. Ella tenía que haberla mandado para Drácula. Ay, Dios mío, si es un twin. ¿Cómo le llaman? Brita Filter. No. No. Espérate un momento, no, tú me disculpas. ¿Por qué en drag ella luce afroamericana y tiene cara, parece como que filipina? Yo no sé, ay, pero no, no sé. Nativa, no sé, la verdad que estoy confundida. El maricón parece latino y en drag parece una afroamericana. Ahora, tú me disculpas, pero está divino, está riquísimo. Es un papi. Esa boca. Una boca de mamalón. Ese es el tipo de boca que es tan grande que literalmente, maricón, cuando te está comiendo el culo. Ay, no puedo. No puedo, me tengo que comportar en este video. Ay, está divino, está rico. Ah, mira, ve. Aquí sí se ve afroamericano. Ay, yo no sé, son los filtros entonces. Crystal Methi. Maricón, parece un elfo. Ay, usted no me tiene que estar. Ah, mira, aquí se ve más lindo. Maricón, pero la primera foto era un elfo. Ay, Dios mío. Ay, Dalia Singh. Ay, estoy llorando como una perra. Ay, papi. Qué boca de mamalón. Está bueno, está bueno. Esto tiene una cara de puertorriqueño mezclado con dominicano, con... Ay, mi madre. Yo apuesto la vida, Dios mío, me corren las lágrimas, que este niño tiene un rabo. Seguro que es un explorador de petróleo lo que tiene entre las piernas. Este es el niño de que seguro que lo amputan y no se cae, mi amor, porque camina con el rabo. Está de verdad, sí, está, me gusta. Ay, qué rico, pinga. Es hijo de Aya, ¿no? Gigi Good. Oye, a mí con mi pronunciación. Está cute, pero no es mi tipo. A ver. No, parece un ruso. Un delincuente de esto. Ay, mi amor, en esa foto sí. Dios mío. No, es que ya, ahora sí me acabo de encharcar. Pero aquí los ojos se le ven más oscuros. ¿Quiere decir que entonces en las otras fotos tenía lente? Ay, yo no sé. Pero qué sé yo. Hay que esperar a ver en vivo y en directo cómo se va a ver. En el Word, en tú sabes, en los confesionarios. Sí, creo que sí me gusta. Sí me gusta. De hecho, ahora mismo, de momento, para ser honesta, maricón, siento como el chorrito así
me está corriendo así y ya como que me salió del labio inferior, superior, izquierdo, derecho y me está ya casi que llegando a la rodilla. Maricón, es que de hecho acabo de sentir de que ya me llegó al pie el chorro. O sea que sí, sí me gusta, sí me gusta. Está rico, Gigi. Hey, Dean. Heidi in the closet. Heidi in the closet. Mi amor, no te preocupes, no te apures. Puedes seguir escondida en el closet. Ay, Dios mío. No. Mm-mm. Not my cup of tea. Bye, sis. Oh. Odio esta perra, Jackie Cats. No sé por qué me cae mal. No es quien me esperaba. Me da una onda de... ¡Uy! Miss Cracker, pero en versión como que... castaña. No, marica, marica. Jackie Cats. Ay, Jackie, perdóname. Hice en otro video, te destruí, vieja. Dije que te odiaba, que esto, pero mama. Me puedes coger el culito un ratico. Perdóname, amiga. Ya voy a hablar de ti. Me caes bien, me gustaste. Jada Essence Hall. ¡Qué pómulo, baby! Borradísima, pero Mama, se parece un poco. Al menos en esta foto de la cadena. Igual que tiene un filtro de Snatcha enorme. Pero me da un aire como a Kyria. ¿De verdad que se parece a Kyria? Dame un poco. Pero está cute, está cute. Bueno, aquí no. Aquí parece un niño distrófico de África. Pero bueno. Jan Sport. Jan, ya, métemela ya. Está bueno. Vamos a seguir porque el maricón me ha dejado sin palabras. Está rico. Está singable, apetecible, comible, metible, follable. Nicky Doll. Dios mío. ¡Ay, mi madre! ¡Se me ha metido el demonio de la fornicación! ¡Oh, qué rico! ¡Dios mío, mi bollo! ¡Mi bollo! ¡Es un río mi papaya, mi panocha ahora mismo! ¡Qué bueno! ¡Rock en Sakura! ¡Está bueno el chino! Dios mío, papi, qué muslo, qué pecho, qué brazo. ¿Será que vive alguien ahí en ese paquetico? ¡Ah, lindo! Dios mío, qué lindo está el chino. Mi madre, que me la meta ya, pero por favor, que me la deje adentro, que no me la saque. Para ver si aprendo al menos a hablar chino, aunque sea por transitividad, maricón. Cherry Pie. Cherry, mami, se nota ahora por qué tu apellido es Pie. Porque te has metido, mi amor, 30,000 pasteles. Mami, no, hay que mantener la figura. Esa barriga no te sale de la barriga, mi amor. Te empieza en la garganta. Pero bueno, peace para mi people gordo. Yo soy una obesa también. Pero mi barriga no me sale así, tú sabes. Yo estoy bien distribuida. Bueno, esta niña, espérate, me perdí. Widow Bondu. Widow. Widow Bondu. No. Bondu don't. No. Bondu don't. No. No me gustó esta última. Ay, en fin. Tú sabes lo que más a mí me duele más de todo esto. Que ustedes van a pensar que yo soy una perra racista. Pero no. De hecho, yo no tengo
referencia. A mí cualquier rabo me funciona. Cualquier lápiz entra en mis sacapuntas. El problema está que querrámoslos ver o no, hay personas que son más lindas de caras que otras. Y yo tengo que guiarme por lo que mis ojos ven. El que es lindo es lindo, el que es feo es feo. Ahora, la raza que tú tengas, eso ya me vale verga. Tú puedes ser rojo, verde, amarillo, negro, azul, coreano, chino, japonés, árabe, hindú, indígena. Puedes ser extraterrestre, alien, marciano, no me importa. Pero tienes que tener la carita bonita. O sea, y más cuando ya tú llegues a esta edad que tú tienes que pagar, tú sabes, yo pago por comerme una cosa, porque mi amor, igual nadie tampoco me la va a meter de gratis, porque con esta cara y este cuerpo, o sea, en fin, me voy para la mierda. Gracias por mirar, los amo, ojalá y no me tumbe el video YouTube, y si me lo tumba, pues lo meteré en Instagram, me vale madre. Los quiero mucho, gracias por mirar, suscríbete y nos estamos viendo muy pronto en la temporada número 12 de RuPaul's Drag Race, que comienza en unos días, marica, el 28 de febrero por VH1. Bye.